Nos encontramos con el doctor Ramírez Victoria, secretario técnico del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. ¿Ya a punto de iniciar con el operativo de vacaciones seguras? Así, ya estamos con las vacaciones encima. El viernes inicia ya este operativo de vacaciones. Desde el gobierno del estado de Yucatán, los servicios de salud de Yucatán, vamos a estar con una campaña que el estado adopta de nivel federal, que esta es Evita Comportamientos Riesgosos, que son los videos que vamos a estar viendo principalmente en Instagram y Facebook, los cuales nos muestran cuáles son los factores de riesgo para la seguridad vial que debemos tener pendientes, como es el uso de celular. Si bien hace un tiempo el conducir bajo influencias del alcohol nos llamaba mucho la atención, ahora el uso de celular es lo que más nos está preocupando. ¿Por qué? Porque no solo es el conductor de vehículo quien está manejando bajo influencias del alcohol, sino también es la persona que cruza la calle. El peatón está cruzando la calle sin siquiera voltear a ver al conductor de vehículo, a ver si ya lo vio, que ese es un punto muy importante. Porque puede ser que inclusive el conductor de vehículo esté distraído y no haya visto que la persona va a cruzar, sobre todo en la zona centro, en la que los camiones están estacionados, y para cuando ya el conductor vea a la persona, ya está en el arroyo vehicular, ¿no? Entonces, es cuando pueden presentarse los accidentes, sobre todo que el peatón, el ciclista y el motociclista son nuestra población vulnerable en la vialidad. Hay que tenerlos muy pendientes. Si vamos a ser peatones, tenemos niños peatones, hay que tomarles la mano, ¿sí?, para cruzar la calle y estar muy, muy vigilantes de que el conductor nos haya visto. En el tema de los operativos de alcoholimetría, bueno, pues también se promueve el evitar el consumo de alcohol y tomar el volante. Estos operativos de alcoholimetría, ya estamos con un poco más de 10 municipios que están implementando estos operativos, incluida Policía Federal, que entonces serán carreteras en la ciudad, carreteras estatales, en los municipios, carretera federal. Obviamente, intenso en zonas con mayor riesgo, en zona de antros, en donde los jóvenes puedan ir y ingerir alguna bebida alcohólica y tomar el volante. Les invitamos desde los servicios de salud de Yucatán que utilicen el conductor designado, que pidan un servicio de taxi, lo pueden pedir desde su celular. Realmente no hay un pretexto por el cual nosotros estemos conduciendo bajo influencia del alcohol. La mitad de los accidentes a nivel nacional tienen que ver con ingesta de alcohol. Si nosotros evitamos que una persona suba a un vehículo después de haber ingerido una bebida alcohólica y maneje, estaríamos evitando la mitad de los accidentes. Asimismo, evitar el exceso de velocidad. Los accidentes cada vez son más aparatosos por el exceso de velocidad. Hacer uso del cinturón. Si llevamos niños, por favor, hagan uso de la silla portainfante. El vehículo no está diseñado para mantener a un niño bien sujeto. La silla portainfante nos permite que nuestros niños estén bien ajustados en la parte de atrás, no con el copiloto, no en las piernas de quien maneja el vehículo. Y cada uno de estos factores de riesgo que tomemos en cuenta. Hace muchísimo calor, la gente se va a la playa, chequen su vehículo, que tenga refacción, que tenga las herramientas para cambiar su llanta, que tenga los niveles adecuados, háganle el servicio necesario para que puedan salir de casa sanos y salvos y regresen justo así. ¿En el hogar qué medidas se pueden tomar? Ahora, bueno, pues que sí salen de vacaciones los niños, no todos tenemos vacaciones escolares, tenemos la chamba normal, más los niños en casa, hay que estar muy vigilantes de ellos, porque en unos segundos pueden presentar una lesión, pueden presentar algún accidente en casa. Para esto, evitemos que los niños jueguen en zonas de riesgo, puesto que lo que más ocurre en casa son quemaduras y caídas. Entonces, evitemos que jueguen en la cocina, donde la mayoría de las veces hay agua hirviendo o aceite hirviendo, o pudieran presentar alguna lesión, una herida por algún utensilio de cocina con filo. Que tengamos fuera del alcance de los niños sustancias, medicamentos, líquidos detergentes que pudieran presentar algún tipo de envenenamiento con esto. Y también se presentan ahogamientos en casa. ¿Cómo? Hay personas que tienen piscinas y ahorita hace mucho calor, o les compran a los niños pequeñas piscinas inflables, o también podría pasar en un cubo de agua, ¿sí? Mientras están trapeando los pisos o están lavando la ropa, los niños son muy curiosos, pueden acechar este cubo de agua y en pocos centímetros pueden presentar un ahogamiento. Hay que estar muy pendientes de los niños en casa, así como de los adultos mayores, porque son nuestra población vulnerable.
En caso de alguna emergencia, ¿a qué instancia puede recurrir? No olviden llamar al 911, ¿sí? Para que nos den la orientación adecuada de qué debemos hacer y si necesitamos un servicio de ambulancia, y acérquese a sus servicios de salud, ¿sí? En las comunidades donde ustedes se encuentren, aquí en la ciudad, a los servicios de salud de Yucatán. Recuerden que estamos en redes sociales a través de Facebook como Secretaría de Salud Yucatán, Twitter salud-yucatán y al 930-3050. Tenemos un curso de capacitación en primeros auxilios para toda la población, es totalmente gratuito. Vemos reanimación cardiopulmonar en adultos, manejo de asfixias y atragantamientos mediante maniobra de Heimlich. Vemos manejo inicial de fracturas, quemaduras, heridas y activación del sistema de emergencias. Nuevamente, Facebook, Secretaría de Salud Yucatán, Twitter, salud-yucatán y al 930-3050. ¿Algo que desee agregar? Acérquese a los servicios de salud de Yucatán. Estamos con estos temas y muchos otros para el interés y la salud de todos los yucatecos. Doctor Rodríguez Ramírez, secretario técnico del Consejo Estatal, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa, regresamos.